Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ahora vamos a ver otro video nuevo, donde quiero que vean lo que son las visuales en la arquitectura y todo lo que implican ellas. Más que nada, el que nosotros metamos varias visuales y que esto tiene un efecto visual en los elementos que proyectamos arquitectónicamente y cómo las fachadas, bueno, pueden ser arregladas y se le puede dar diferentes motivos dependiendo de los elementos que vayamos poniendo en estas. Y bueno, si se fijan, aquí tenemos, en primer plano tenemos esta fachada de aquí, en donde se ve separados los elementos, ¿no? En esta fachada pues está compuesta de repente de repetidos elementos que están separados, muy estáticos y no tienen ninguna dirección, mientras que del otro lado el uso de las molduras pues nos da ya un sentido y un movimiento a la fachada. Ya no se ve tanta repetición, se le ve movimiento y enfatiza la horizontalidad del edificio, así como imparte un sentido de, pues sí, de vida y animación. O sea, no se ve algo tan seco. En la parte de abajo tenemos un edificio, pero bueno, vean la diferencia, es el mismo edificio, nada más que pues tiene casitas, pues vaya, muy cerradas, ¿no? Mientras que del otro lado, su amplitud se reduce al poner esta línea central de ladrillos. Es el mismo edificio, ¿eh? Nada más que en su centro y lo convierte en dos edificios diferentes. Pues esto nos da una mejor vista. Acá tenemos otro, ¿no? En donde estos soportes son ménsulas de forma diagonal, soportan una estructura rígida para todo lo que serían las ventanas, más que nada. Pero mientras que en este lado lo curveado le da un sentido de soporte, pero le da también una apariencia como más relajada, sin tanto peso, no se ve tan rígido. Otra cosa que tenemos aquí es, pues vemos la aparente cascada, ¿no? Tenemos aquí esto de la cascada que se ve, pues no se ve tan hostil, vaya, ¿no? Al ojo de la persona que lo está viendo y vaya, te da ese movimiento, ¿no? Mientras que del otro lado lo que hacemos lo contrario, ¿no? Se ve como si fueran picos, así de, o sea, se ven esos ángulos afilados y parecen, sí, más que nada una especie de picos en una pared de una prisión. Lo mismo lo vemos ahí en esa cerca, ¿no? Se ve muy agresivo este motivo que se tiene aquí. Acá de este lado vemos todo el patrón. Bueno, estos son ladrillos y se ve visible desde cualquier punto, ¿no? Pero está muy simple para el ojo, ¿no? No tiene nada que le llame la atención. Mientras que si ponemos estos detallitos, bueno, rompemos con la fachada. Y se produce una escala y una textura mucho mayor que se ve pues, últimamente a distancia. Y bueno, pues te da una especie de ritmo que se logra a través de estos elementos, tanto horizontales como los verticales que vemos en cada fachada, ¿no? Ya rompe con esa monotonía. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, se ve esto cómo se va segmentando en cuerpos la torre. Entonces, pues ahora sí que mientras que aquí el ojo se va pues recto, ¿no? Así como si no tiene nada, ¿no? Mientras que usando estas unidades aquí que son las cornisas, la torre se ve menos vertical y pues vaya, el ojo como que se pausa en cada elemento. Acá, bueno, vemos aquí, si se fijan, es el mismo edificio, pero en uno se ve más alto y en otro se ve más gordo, por así decirlo. Más bien se ve más amplio, esa es la palabra. Y todo gracias a estos elementos que tenemos aquí, de esta forma horizontal y estos de forma vertical. Prácticamente unas líneas, unas cornisas son las que nos dan el sentido de los edificios. Y esto nos puede ayudar para cuando queramos, ya sea darle amplitud a un espacio o le queramos dar altura. Eso es muy importante en la arquitectura. Otra cosa que vemos aquí, por ejemplo, en este lado, vemos en la fotografía superior izquierda que
pues se ve así, muy monótono, no se le ve nada de, pues sí, como si fuera un edificio simple de cuatro pisos, ¿no? Mientras que el mismo edificio se ve menos masivo con este, pues vaya, cuando se divide en dos, y todo es gracias al color, o sea, se ve más ligera la parte de arriba, y vaya, te da otra impresión que realmente es la jerarquía al edificio, no se ve como un bloque sólido, se ven como varias capas. Acá, en la parte de abajo, pues vemos aquí este edificio, ¿no? No tiene ninguna importancia y celebra, pues ahora sí que tiene una esquina así que no tiene nada que ver, ¿no? Pero si se le pone otro piso o se le agrega este volumen aquí en la parte de arriba, pues ya te llama la atención, ya se le da jerarquía a la esquina, ¿no? Y le da un peso visual, así como le da un énfasis y pues sí, te da un ancla que, así como un punto de exclamación para que tú veas así ese punto. Acá en la otra, pues es lo mismo, es el. Aquí vemos la esquina, pero es una esquina muy sobria, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, está marcado por una columna muy sólida, ¿no? Aquí cuando se hace de forma rústica, hace la esquina más dramática y se ve hasta inclusive más fuerte, más muscular. Todo por ese elemento visual que tenemos ahí. Acá vemos, por ejemplo, cómo es el elemento sólido, ¿no? Y aquí cómo le da, tanto en ambas, ¿no? Se ve un elemento sólido y cómo aquí va y le da, pues vaya, más capacidad de luz y sobre todo le da una especie de ligereza a los edificios ver esos huecos ahí. Aquí muy gentilmente vemos al edificio cómo está recto. Y aquí como que se curvea un poquito, ¿no? Entonces se ve una barrera que no deja ver. Mientras que acá se ve así como si estuviera jalando una cortina, como si se estuviera haciendo una reverencia el mismo edificio, ¿no? Se ve más gentil esta forma que esta vil pared de acá. Mientras que abajo, pues vemos una entrada muy recta, muy normal, ¿no? Cada por dos columnas nada más. Pero cuando le ponemos este arquito que tiene aquí, pues ya le damos una especie de jerarquía a la entrada. Se enfatiza más la entrada y bueno, te da como que te da la bienvenida a la entrada, al acceso que tienes tú ahí. Aquí tenemos una ventana, pero pues aquí las ventanas se ven muy simples, ¿no? No tiene nada llamativo, nada interesante. Y se ve pues como estático, ¿no? Ahora sí que la línea del techo pues refuerza esto, ¿no? O sea, se ve así muy simple, pero con estas ventanas corridas se ve como si tuviera movimiento, particularmente a través de esta esquina central que tenemos aquí en el volumen de arriba. Aquí se ve cómo se va rompiendo y cómo tiene movimiento el edificio. Y nos da este efecto, ¿no? Para que se tenga un mayor cambio. En la parte de abajo, lo que tenemos es un edificio comercial, ¿no? No hay nada interesante aquí. Sí, pues nomás tiene una entrada y pues ya, ¿no? Tiene gradación en los vanos. Pero la entrada tiene mayor jerarquía de este lado. Cuando se le agrega este figurad, ¿no? Le das mucho mayor énfasis al acceso y mayor jerarquía más que nada. Acá tenemos, pues si se fijan es lo mismo, ¿no? Es un edificio con unas columnas muy fuertes acá. Pero cuando nada más agregamos este elemento de acero, se le ve la ligereza a la losa. Ya la estructura la manipulas, aunque es el mismo peso, pero ya se le visualmente te da mayor ligereza. Tenemos después tenemos estas de aquí de abajo. Son unas columnas cualquiera, ¿no? No tienen ningún chiste. Pero si le agregamos esta textura ornamental, la mitad de la columna se reduce en su peso aparentemente.
Y bueno, le da, lo divide la altura del elemento como si fueran en dos, ¿verdad? Lo secciona, vaya. Entonces eso también te sirve para darle una mayor altura y sobre todo que se vea más. Y en sí es lo mismo, nada más que agregamos elementos visuales que ayudan a que la arquitectura se vea de distintos modos y de distintas intenciones que nosotros le queramos dar. Pues bueno, eso es todo y muchísimas gracias.